a mi canal una vez más. Yo soy Lucy y me presento para todas y cada una de ustedes. Y ustedes, chicos guapos, también sean bienvenidos. Y tú, amiga, si de casualidad estás pasando por aquí porque te dio curiosidad la fotito de portada, pues bueno, yo te invito a que te suscribas. Por si no lo has hecho, que te suscribas, que toques la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto yo esté subiendo un video y tú seas una de las primeras en ver mis maquillajes. Darle like, comentar, compartir, y obviamente también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Por supuesto que abajito en la descripción les voy a estar dejando el link a todas mis redes sociales, a mi tienda de maquillaje y todo eso. También, chicas, la paletita con la que hoy estamos trabajando es con la de Moira. Se los enseñé en un haul de maquillaje que me mandaron de México. Y pues bueno, es la primera vez que yo utilizo esta marca y la verdad me ha encantado, me ha fascinado. Tiene muy buena pigmentación, obviamente sí tiene caída, suelta polvito, pero pues ustedes saben que eso es lo de menos. Mientras la pigmentación no nos falle, ya lo demás como quiera. Ay, me iba a atragantar con la saliva. Pero bueno, me encantó, la verdad. Esta se llama Dream Escape de la marca Moira. Se la recomiendo, chicas. Si ustedes tienen oportunidad de comprarla, cómprenla. Súper, súper, súper buena. Así que pues nada, chicas, sin más nada que decir y tanto bla, bla, vamos con el tutorial. Bueno, chicas, vamos a empezar. Solamente nos vamos a estar realizando este ojito, las cejas con las que me realicé. Ya saben, regresé a la Conce, que es la de Profusion. Ahora me voy a ir con unos correctores que tengo aquí de BH Cosmetics. Y voy a estar tomando esta tonalidad, la más vainilla. Y lo voy a estar aplicando en mi... Déjenme acomodar mi... en mi párpado móvil, y así mismo la voy a estar difuminando con esta brocha. Y ya había limpiado lo que es el huesito de mi ceja, la vamos a estar llevando hacia abajo. Para quitar el exceso, yo lo hago con la yemita de mi dedo. Ok, así. Ahora vamos a estar utilizando la paletita de Moira. Y estas son las tonalidades que tienen. Estas. Vamos a estar utilizando estas cuatro tonalidades, que son tonalidades azules. Y solamente para hacer una combinación con uno de los azules, voy a estar utilizando un poquito de lo que es el negro. Así que primero voy a estar tomando este azul. La pigmentación es muy buena, chicas, pero sí siento que se le cae, tiene un poco de caída y suelta bastante polvo en la paleta. Pero miren la pigmentación, no sé si ustedes ahí tienen... La cámara le hará justicia a lo que es la pigmentación de esta sombra. Muy buena. Y lo vamos a estar sacando. Ya que tenemos esa tonalidad colocada, chicas, voy a estar utilizando este tono azul. Espérenme. Esta tonalidad azul celeste voy a estar tomando solamente un poco con la pura puntita de mi brocha y voy a empezar a difuminar esa tonalidad azul, pero este celestito no lo voy a llevar hacia afuera, solamente aquí en mi cuenca. Así que difuminamos. Si sienten que se les perdió esa tonalidad azul, vuelven otra vez con su misma brocha y vuelven a aplicar.
Regreso con la tonalidad celeste y sin tomar más producto, empiezo a difuminar otra vez, solamente los bordes. Ahora voy a estar tomando esta tonalidad azul con subtono verde y lo voy a estar combinando con el tono negro. Y aplicamos en la cuenca también. Primero vamos a colocar y después vamos a difuminar. Regresamos con la brocha que aplicamos en la primera tonalidad y empezamos a difuminar ese bordecito para darle una mejor transición a esas tonalidades y se compactan y se vean muchísimo mejor. Si se les llega a perder esa tonalidad oscura, pues la vuelven a aplicar solamente a toquecitos. Ya que tenemos esas tres tonalidades, chicas, yo voy a estar utilizando este tono de aquí. Este es un tono azul, pero como entre azul y morado. Así que lo voy a estar aplicando en el restante de mi párpado móvil. Esta vez no voy a estar cortando cuenca ni voy a estar limpiando. Ok, así que nos vamos a ir con estas sombras así directamente. Ya que tenemos esas tonalidades, chicas, voy a estar tomando la paletita de Bella Forever y voy a estar utilizando esta tonalidad celeste y la voy a estar aplicando con mi brocha de esponjita. Voy a agarrar un poquito de setting spray. Ahí está. Y ahora voy a estar tomando y lo voy a estar aplicando en mi inicio de mi lagrimal y lo voy a estar llevando, chicas, solamente a mediación de mi línea de pestañas y después voy a hacer un arco. Y lo voy a estar llevando hacia la mitad. Esta sombra, chicas, esta sombra azul la llevé hacia afuera. Ahora voy a tomar este sombra líquida de la marca BH Cosmetic. Y esta es una tonalidad como tornasol. Y con la misma brocha la voy a estar aplicando solamente de la mitad hacia afuera, arriba de esta tonalidad azul que aplicamos. Ahora nos vamos a ir con el área de inferior y voy a estar tomando la misma tonalidad más oscura, o sea, la combinación que hicimos con el tono azul con el tono negro, y lo voy a estar aplicando en mi línea de pestañas. Así. Voy a estar regresando con la tonalidad celeste. Espérenme, ¿dónde dejé mi brochecita? Ok, con la tonalidad celeste, chicas, y lo voy a estar difuminando esa tonalidad oscura. Ok, así. Ahora voy a estar tomando un lápiz negro, que este es de la marca Bisú. Y voy a estarlo aplicando en mi línea de agua. Ok.
Ahora, chicas, voy a estar utilizando el rímel para mis pestañas y este es de la marca Essence. Así que tomo un espejito y aplicamos. Ok. Ahora, chicas, para mi línea de pestaña, no, para mi lagrimal, voy a estar utilizando este, que este es una también una marca, una sombra en glitter, y este es de la marca Stila. Y la voy a estar utilizando para mi lagrimal, para darle un punto de luz. Miren, se ve precioso. Ahora, chicas, nos vamos a ir con el primer y voy a estar utilizando este de la marca ELF. Y con la yemita de mis dedos los voy a empezar a esparcir. Yo ya tengo mi rostro ya hidratado y toda esa cuestión, ya bien limpiecito. Así que solamente difuminamos este primer. Bueno, ya apliqué las pestañas. Y las pestañas, chicas, es una combinación de tres pares. Y son de estas de la marca LA Colors, estas tres, ya que estas pestañas son bien delgaditas, entonces pues quise algo más dramático y pues tenía muchas ganas de utilizarlas y pues bueno, las utilicé, son tres, es por eso que se me ven, están pequeñas, pero sí se ven como muy tupiditas, parecen como quemadores, no sé si ustedes conocen los animalitos, pero parecen quemadores. Bueno, ahora déjenme, les sigo con mis ojitos y voy a regresar a la paleta de aquí de Bella Forever y voy a estar utilizando esta tonalidad amarillita, como beigecito más o menos. Voy a estar tomando muy poco y lo voy a estar aplicando en el huesito de mi ceja para darle un punto de luz. Ok. Ahora nos vamos a ir con el rostro. La base que voy a estar utilizando el día de hoy va a ser esta de L'Oreal, la Infalible Pro Matte. Y la voy a estar aplicando en mi rostro y la voy a difuminar con mi esponjita húmeda. Solamente cerramos. ¿Dónde dejé mi esponjita? ¿Dónde la dejé? Ok, voy a empezar a difuminar. Hay que tener muchísimo cuidado lo que es en el área de nuestros ojos. Lado aquí, ¿cómo se dice? En la parte de las pestañas inferiores. Porque pues ya ven que ya le pusimos maquillaje. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Voy a estar utilizando el corrector de Maybelline. Y lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí, mi nariz, arco de cupido, barbilla y en esta parte de aquí. Y de igual manera, chicas, vamos a estar difuminando con mi esponjita húmeda. Ahora, para darle una mejor perfilación a mi rostro, voy a estar utilizando este de la marca Bisú y este es en el número 12. Y lo voy a estar aplicando en mi rostro donde quiero darle una mejor perfilación y una mejor definición. Y voy a estar difuminando con mi brocha de ELF. Y difuminamos. Disculpen si oyen los ruidos, los ladridos de los perros de allá de afuera, pero a esta hora se les ocurrió estar ladrando. Así que, sorry. Para sellar mi rostro, chicas, voy a estar utilizando este polvo de la marca Catrice.
es un polvo compacto, y lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí, solamente donde aplicamos nuestro primer corrector. Ahora, para sellar lo que es la parte del corrector de mis cachetitos, voy a estar utilizando una paleta que no sé cómo se llama, Smoky en, ay, no veo, Smoky, no sé, pero es esta, me costó $5 en Five Below. Más sé que dice Smoky, pero no le veo las otras letras. No sé si es M o es W. Marriott, creo que se llama Smoky Marriott, algo así. Pero bueno, vamos a difuminar. A sellar esta parte de aquí. También abajito de mis labios. Voy a estar tomando una brocha más delgada, más pequeña, para difuminar y sellar el contorno de mi nariz. Como rubor, chicas, voy a estar utilizando este de la marca Milani, que este es en el 001, solamente que se me quebró. Shit. Y este es el que voy a estar aplicando muy cuidadosamente. Sacudo y lo aplico en mis cachetitos para darle un poco de color. Vuelvo a sacudir la brocha y aplicamos. Bueno, chicas, así es como quedó el maquillaje del día de hoy. Utilicé para el área de mis labios, utilicé este lápiz que es de la marca NYCAG y este labial que es de la marca Bisú, que estos son en los mate, y este se llama Toronto, que es el número 4. Sellé mi rostro con este de Beauty Creation. Para mi línea de pestañas inferiores, obviamente apliqué mi pestaña de la marca, mi rímel de pestañas de la marca Essence. Y pues bueno, así es como quedó este maquillaje del día de hoy. Creo que es un maquillaje muy dramático. Una recomendación más, chicas, para estas fiestas navideñas. La verdad me encantó el maquillaje. Las pestañas dramáticas, a pesar de que son 3 en 1, ya saben que todo es opcional. Espero y haya sido de su agrado, chicas. Si es así, pues bueno, a mí me daría un placer y un gusto que ustedes lo puedan recrear y obviamente etiquetarme. Abajito en la descripción les voy a estar dejando el link directo a todas mis redes sociales. Así que pues nada, chicas, les deseo que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que ustedes me estén viendo. Y sin más nada que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye bye, Dios las bendiga y cuídense mucho. Bye bye.